29. Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua, Radio Mexicana. Nuestras noticias, una estación de Radiorama. Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños en la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea la economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el la gran concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de Aquiles. Las leyes antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Buenas tardes. Buenas tardes, listo, ya estamos nuevamente. Ahora, 1 de junio, ya casi la mitad del año. 1 de junio, transmitiendo en Solo Negocios Radio. Yo soy Guillermo Soria y en esta ocasión seguimos transmitiendo desde nuestro lugar de trabajo. Sin salir de casa, estamos transmitiendo desde las instalaciones de CONAFI, en donde pues laboramos todos los días. Y desde aquí estamos pendiente de todas las nuevas indicaciones del gobierno ante esta situación de crisis y de pandemia que tenemos que vivir todas las empresas de México. Agradecemos ahí en la cabina que nos están transmitiendo, igual que Alejandro, que estamos transmitiendo ahora por Zoom a nuestras páginas de las redes sociales y también en el 1300 de AM en Solo Negocios Radio. Y pues bueno, ¿qué vamos a platicar ahora? Ahorita tenemos algunos temas que vamos a ver el día de hoy, entre los que destaca pues la situación que estamos viviendo. Ahora, 1 de junio, se abrió la nueva normalidad. Se supone que se habían emitido algunos decretos y se cumplían o se vencían terminando el mes de mayo. Y ahorita que ya estamos iniciando el 1 de junio del 2020, pues tenemos que seguir o cumplir con las nuevas recomendaciones que nos están haciendo. Entonces, vamos a analizar un poquito eso durante este programa. Pero antes de iniciar, pues quiero comentar algunas de las situaciones que se están dando en cuanto a las reparto de utilidades. Ha sido muy difícil nuestra situación como empresarios, como empresas que tuvieron que enfrentarse a esta baja liquidez o escasez de recursos dentro de las empresas y pues están batallando para cumplir con sus obligaciones, con sus pagos a proveedores, con el pago de la renta y demás situaciones en ese sentido. Entonces, pues también están batallando para cumplir con el pago de las utilidades a sus trabajadores. Hay que considerar que el pago de las utilidades, si bien, como dicen, son las utilidades del año pasado, porque en la mayoría de los grupos, inclusive ahora en las redes sociales, pues mucha gente dice, las empresas no tienen por qué dejar de pagar sus utilidades, puesto que son las utilidades del ejercicio anterior. Y efectivamente, las empresas no tienen por qué no pagar la PTU a los empleados, las empresas que lo tuvieron. El único sería que sea una empresa, como sabemos, de nueva creación, que se haya creado el año anterior. Entonces, bueno, no tiene la obligación de pagar la PTU a los trabajadores. Y en el caso de una empresa del ramo de la transformación, tendría 2 años para no hacerlo, ¿verdad? Que crean algún producto, que transforman y crean algún producto. Pero de ahí en fuera, todas las empresas tienen la obligación de pagar su PTU a sus trabajadores, siempre y cuando existan utilidades que repartir. Hay que tener en cuenta eso. Ahora, el año pasado, pues todavía fue un año en donde la mayoría de las empresas traían una buena economía, la economía del país todavía no resentía tanto las nuevas medidas que estaba implementando el gobierno federal y no estaba detenida como está ahorita. Porque si lo vemos fríamente, la economía del país pues está, no nada más está detenida, está en una recesión ya oficialmente, estamos en una recesión
desde hace unos meses, pero el año pasado apenas veníamos entrando a eso, entregábamos toda la sinergia de los años anteriores, que independientemente de las decisiones políticas que se tomaban, pues la economía, podríamos decir, estaba, daba oportunidad a las empresas de seguir creciendo. ¿Sí? Eso es algo que yo siempre he dicho, los gobiernos, la función del gobierno debe de ser mantener las condiciones para que las empresas puedan producir, para que las empresas generen empleo, para que las empresas generen trabajo y paguen sus impuestos. ¿Sí? El gobierno no tiene por qué estar viendo cómo generar empleo directamente. Claro, hay un número muy grande de empleos que generan a través de los servicios que ofrece el gobierno, que deberían de ser los de salud, vigilancia, policía, bomberos, servicios públicos y demás. Pero ahí en fuera, la función del gobierno, pues es mantener las condiciones económicas o de tranquilidad como país para que las empresas puedan trabajar. Es decir, el gobierno al final de cuentas debe emitir leyes que regulen la actividad económica y no que la restrinjan ni que tampoco sean leyes recaudadoras como ha venido sucediendo en los últimos años. Y eso no es una tendencia únicamente de esta administración. Sabemos que ya ha venido sucediendo eso, que las leyes en México han sido con una tendencia recaudadora. Es decir, buscan la manera de aplicar sanciones por todos los motivos, ¿no? Y hasta parece que las leyes las hacen de una manera más difícil de entender para que caigamos en algún error y luego nos puedan aplicar por ahí las multas, ¿no? Entonces es algo que tenemos que cuidar nosotros como empresarios porque las leyes no son así. Platicando hace unos años con un cliente que apenas puso su negocio en el lado americano, es una empresa filial de la empresa mexicana en el lado americano, en una de esas lo citan para hacerle una revisión. Le encuentran algunas irregularidades menores, ya cuando lo citan junto con su contador americano, le dicen, bueno, efectivamente encontramos algunas irregularidades, son menores, no pasan de $2,000 las diferencias, corrígelas, y no te voy a aplicar ninguna multa, nada más te voy a pedir que aprendas a trabajar conforme las leyes de aquí, y ya, lo dejaron seguir trabajando, le pidieron que corrigiera. Aquí es totalmente diferente, ¿no? Aquí parten de que están buscando errores para multarnos y para ver qué nos cobran. Yo no conozco ninguna revisión en el lado mexicano o en nuestro país que al final de la revisión los auditores no te impongan alguna multa o alguna sanción o te encuentren alguna diferencia. Inclusive de empresas que están auditadas y revisadas por sus propios contadores y contadores externos, si alguna autoridad la revisa, y créanme que le van a revisar la revisión, si salió bien, se les va a hacer raro, ¿no? Porque la indicación es que, pues, algo tienen que encontrar. Entonces, bueno, regresándome para no desviarnos mucho de este tema, esa es nuestra situación actual que tenemos como país. Entonces, ¿qué está pasando con la PTU? Hay empresas que no tienen liquidez para pagar la PTU. Las utilidades de una empresa, como se los he mencionado en otros programas, no quiere decir que, me gané $1,000,000, tengo que pagar $300,000 a mi socio, el gobierno, a través de los impuestos, me quedaron $700,000 y ahí los dejo guardados. Las utilidades de la empresa realmente están trabajando dentro de la empresa. Los clientes me deben, se aumentaron las ventas, por lo tanto aumentó la cantidad de dinero que me deben mis clientes y quizás mis utilidades no las tengo en el banco, las tengo en cuentas por cobrar que de los clientes, o a lo mejor tuve que comprar maquinaria, tuve que comprar equipo. Todo ese tipo de situaciones, inclusive ahora muchas empresas, las utilidades las tiene en impuestos por cobrar, en el IVA que no podemos cobrar, que el gobierno, por las diferencias de la tasa del IVA, y tenemos saldos a favor, entonces no podemos cobrar esos saldos a favor o están tardando en devolverlos. Entonces, ¿dónde están las utilidades? Ahí. Muchos de mis clientes, cuando les entregamos la declaración anual, la pregunta es, oye, ¿por qué voy a pagar impuestos? ¿Por qué dices que tengo utilidades si yo no traigo dinero en la bolsa? Y pues no es que el hecho de que no traigas dinero en la bolsa no quiere decir que no tengas utilidades. Acordemos que una cosa es el flujo de efectivo, el flujo operacional de la empresa, entradas y salidas de dinero, lo que compro a crédito, lo que vendo a crédito y demás. Y otra cosa es la utilidad que me generan esas operaciones bajo un método tradicional de acumulación de ventas y costos y gastos, me va a dar una utilidad que posiblemente pues yo no la tengo. Entonces ahorita muchas empresas están pasando por esa situación
de que como se detuvo el flujo de efectivo de las empresas porque disminuyeron o se cayeron las ventas, pues no tienen dinero disponible para pagar las utilidades. Se debieron de haber empezado a pagar el mes pasado, el mes de mayo. Las personas físicas pues todavía tienen tiempo. Recuerden que el pago de las utilidades se hace 60 días después de la presentación de la declaración anual. ¿Qué va a pasar con las personas físicas? Recuerden que a las personas físicas les dieron una prórroga para presentar su declaración anual y por lo tanto pues también es una prórroga para presentar el pago de las utilidades a los trabajadores, porque son 60 días después de que se presentó. Entonces, si las personas morales presentan su declaración anual en el mes de marzo, pues en mayo debieron de haber pagado esas utilidades. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Algunas empresas llegaron a acuerdos con los empleados para el pago de las utilidades y algo que detectamos el año pasado y que este año también es tengan mucho cuidado con el timbrado de los recibos de las utilidades. Antes era muy común que se generaba una nómina para pagar las utilidades, se distribuían y se generaban los recibos de nómina y se preparaban los cheques para pagarles. Entonces, contablemente decíamos, ya se pagaron las utilidades. Pero, ¿qué pasa si algunos de esos empleados no han cobrado sus cheques o no han venido a cobrar? Nosotros, actualmente, que se tiene que timbrar, emitir un recibo de nómina timbrado, si los empleados no han cobrado las utilidades y nosotros ya timbramos el recibo de nómina, tenemos que tener mucha precaución porque ese recibo de nómina timbrado le estamos diciendo al SAT que ya las pagaste, esas utilidades. Y por lo tanto ya tienes un impuesto que posiblemente le pudiste haber retenido a su trabajador y lo tienes que enterar en el siguiente pago provisional. Pero ¿qué pasa si en realidad mi empleado no ha cobrado las utilidades? Ahí están. ¿Qué pasaría si un empleado no cobra las utilidades? Bueno, tenemos un año para pagarlas y si durante ese año no las cobró, se van a acumular para las utilidades del siguiente año y se van a volver a repartir. Entonces hay que tener cuidado porque muchas empresas timbraron los recibos de nómina como si los hubieran pagado, pero resulta que nunca fue el trabajador por esas utilidades y ahorita se están volviendo a repartir esas utilidades y ¿qué va a pasar? Pues se va a volver a timbrar y ya generaste un impuesto que nunca se le retuvo al empleado, ¿sí? Sin embargo, tú timbraste un recibo que te va a generar diferencias en tus declaraciones, te va a generar diferencias por parte del SAT, que inclusive te va a preguntar, oye, no coincide lo que tú pagaste con lo que tú timbraste. Y muchos de esos podría ser precisamente el recibo de nómina de utilidades timbrado y no cobrado, y que al final del año se tiene que volver a juntar con las utilidades del nuevo ejercicio. Entonces ahí se tendrían que cancelar esos recibos de nómina, pues yo diría que más tardar el 31 de diciembre en el caso de que hicieran eso. Algunas empresas lo que están optando es, se hace el cálculo de las utilidades, se les habla sobre todo a los trabajadores que ya no están en la empresa para que acudan a cobrar sus utilidades y hasta que se les paga las utilidades, se está timbrando ese recibo de nómina para que así se reporte en el momento adecuado de esas utilidades. Otra ventaja de la PTU, pues es que existe una facilidad que nosotros podemos disminuir de nuestros pagos provisionales las utilidades que se entregaron. Esa es una facilidad fiscal para las empresas que tienen utilidades, pueden disminuir esta PTU de sus pagos provisionales, lo que eso va a generar pues un ahorro y es muy bueno que no tengamos miedos en ese sentido a repartir las utilidades porque nos vamos a reponer en eso. Vamos a un corte y regresamos ahorita hablando ya de lo que son los lineamientos que publicaron en el Diario Oficial de la Federación este 29 de mayo. Regresamos ahorita. Vamos a un corte. Dime si podemos. Si me escuchas por ahí, Alex, ¿sí se puede compartir la pantalla? ¿Puedes habilitar para compartirla? Ah, déjame, te autorizo aquí, espérame. Ahí está. Okay. Okay, listo. Okay.
Vamos a compartir la pantalla. Ahí está ya. De lo que vamos a hablar y regreso. Voy rápidamente aquí. ¿Listo? Ok. Buenas tardes, ya estamos de regreso. Rápidamente me tuve que preparar aquí la presentación que que voy a compartir con ustedes. Para quienes siguen a través de las redes sociales, estoy compartiendo un resumen, una pequeña presentación que hicimos en base a la publicación del Diario Oficial del día 29 de mayo. Ahora este fin de semana, se publicó en el Diario Oficial los lineamientos, vamos a llamarlo así, de hecho es un acuerdo con un único artículo que es establecer los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas. Recuerden que se han venido publicando decretos y acuerdos anteriores en los que determinaban que el 1 de junio volvíamos a la reactivación de las actividades económicas. Sin embargo, estas actividades económicas pues no pueden reactivarse o reanudarse tal y como se venía haciendo antes de esta situación. Yo quiero dejar y que entendamos antes de hablar y de verlo como empresarios, como un negocio, que no es momento todavía de tener las actividades económicas al 100%. No estamos como ciudades, como país, inclusive como a nivel mundial, no tenemos las condiciones de salud para que podamos estar trabajando de manera normal. Sin embargo, también no podemos seguir ahorcando la economía de las ciudades y de los países. En el caso, ya vieron, de nuestros vecinos del Paso, Texas, ya tiene aproximadamente, va a ser un mes, que empezaron a reabrir sus actividades económicas. ¿Pero qué sucedió? Pues que el número de casos y de infectados e inclusive de fallecimientos aumentó más incluso que lo que se tenían antes de que se reanudaran estas actividades y cuando se tenían restringidas. Entonces, ¿qué sucedió? Pues ellos también dijeron, nosotros tenemos que trabajar, no podemos tener la economía ahorcada, pero están corriendo un riesgo muy grande. Y eso que pues podemos decir que nuestros vecinos tienen instalaciones médicas y acceso a servicios de salud un poco más robustos que los que tenemos en nuestro país. Entonces, imagínense ahorita que estamos, por decir de alguna manera, empezando a reabrir nuestras actividades económicas, pues tenemos que tener mucho cuidado. Porque al final de cuentas, si estamos siguiendo, como la mayoría de los mexicanos, las noticias diarias en donde nos indican el número de infectados, el número de fallecimientos, pues vemos que estamos en los números más altos que hemos tenido. Es decir, el gobierno, y no es nada más, esto es del gobierno mexicano, la Organización Mundial de la Salud, estableció un semáforo que es el que está siguiendo el gobierno de México. Ese semáforo no lo inventaron aquí en la Secretaría de Salud, es un semáforo a nivel mundial que se estableció para poder medir la situación y las etapas de esta pandemia. En este semáforo podemos indicar, hay cuatro colores, está el rojo, el naranja, amarillo y el verde, y pues como todos ya sabemos a esta altura, pues el color rojo nos indica
que estamos en una etapa alta de la pandemia, una etapa en donde el contagio son, se cuenta por cientos, por miles a nivel de país, los casos de contagio que se están teniendo entre la comunidad. Entonces, mientras estemos en semáforo en rojo, pues no podemos reactivar o no podemos hacer nuestra vida como la hacíamos antes. Entonces, debido a eso, pues las empresas han tenido que tomar algunas precauciones y aquí nos están dando en esta publicación del Diario Oficial cuál es el nuevo lineamiento que tenemos que seguir, ¿no? Nos están indicando que tenemos que primero que nada identificar como empresa en dónde estamos dentro de nuestras actividades, qué hacemos, qué tipo de empresa somos, qué tipo de riesgo tenemos. Entonces, en estos lineamientos nos piden que como empresa nos tenemos que clasificar, nos tenemos que autoclasificar. Al final de cuentas, también tenemos que entender que esto lo vamos a hacer nosotros. Nosotros tenemos que autorrevisarnos, autoevaluarnos para ver si estamos cumpliendo o no con todas estas medidas. Y yo creo que lo tenemos que hacer a conciencia estas autoevaluaciones, puesto que del cumplimiento de estas evaluaciones dependerá que nosotros podamos trabajar, que no se enferme nuestro personal, porque si ahorita es costoso estar trabajando sin el personal, pues más costoso va a ser que alguno de estos empleados se enferme, que se genere un foco de infección en el centro de trabajo, que se enfermen varios trabajadores, y peor aún, ¿no? Que tuviéramos decesos entre nuestros trabajadores. Yo creo que ningún patrón quisiera cargar con eso, a lo mejor decir, pude haber hecho más para tener las condiciones necesarias para que mis trabajadores no se enfermaran y no hubiera decesos. Yo creo que eso es lo que todos queremos, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con esto, vamos a tratar de cumplir estos lineamientos y aquí, bueno, pues el gobierno lo primero que nos está pidiendo es que nos clasifiquemos. Primero, el tipo de actividad. Como empresa, ¿qué tipo de actividad tengo? Si soy esencial o no soy esencial. Se han hecho varios decretos. Recuerden que la primera vez hubo muchas dudas, quiénes sí podían, quiénes no. El último que se hizo hace unos cuantos días fue en donde se incluían las actividades de la construcción, las de la minería y las de la transformación o las fábricas que tuvieran que ver con el sector automotriz. ¿Esto por qué? Porque, vuelvo a lo mismo, como Estados Unidos ya había abierto sus fuentes de trabajo, ya había abierto las empresas, la economía, pues entonces necesitamos que México también la abra. Entonces, por eso, el sector productivo más ligado al de Estados Unidos, pues es el automotriz y el de salud, ¿va? Sabemos que aquí hay muchísimas más fábricas que tienen que ver con el sector de salud. Entonces, al abrir el sector automotriz en Estados Unidos, obligó a que México también lo hiciera. Pero bueno, entonces, ¿qué tipo de actividad? El nivel de riesgo epidemiológico que tenemos como empresa, ¿sí? No nada más en la ciudad. O sea, en la ciudad sabemos que tenemos el semáforo con sus cuatro colores, pero también como empresa tenemos que identificar el nivel de riesgo. El tamaño del centro de trabajo de acuerdo a las características y a los cuadros que nos están indicando. Porque de acuerdo a ese tamaño, nosotros tenemos que aplicar algunas evaluaciones que pueden aplicar o no aplicar para nosotros, ¿sí? Y pues las características internas del centro de trabajo, es decir, su distribución, los metros cuadrados que tenemos, el tipo de operaciones que hacemos, la interacción que tienen los empleados y demás. Entonces, para identificar por actividad, en esta publicación, en este diario del día 29, nos están haciendo una recapitulación y nos están poniendo cuáles son las actividades. Y nos vuelven a poner la lista de actividades esenciales, donde tenemos 33 actividades esenciales, que estas nunca debieron de haber cerrado o detenido sus labores, ¿sí? Que sabemos que son la rama médica, sector farmacéutico, limpieza y desinfecciones, el financiero, que son los bancos, recaudación tributaria, que son pues, los despachos de contadores que tuvimos que seguir trabajando, venta energéticos, gasolina, generación de agua potable, entre otras. Ahí podemos ver, son las actividades con las que se basa la economía, donde esas sí no podemos detenerlas porque pues, podría generar inclusive pérdidas de vida, ¿no? Entonces, estas son las que durante todo el tiempo han estado trabajando y que aun cuando estemos en el nivel de alerta de rojo, estos centros de trabajo tendrán que seguir laborando, que es los que están ahorita permitidos
que trabajen los del rojo, ¿no? Y luego después se agregaron algunas actividades. El 6 de abril agregaron algunas que son, por ejemplo, tienen que ver con la minería, empresas de producción de acero, industria de la construcción. Desgraciadamente, estas empresas casi todas fueron destinadas para que se cumpliera o no se detuviera la obra del gobierno federal. Pusieron algunos requisitos donde tenían que seguir produciendo, por ejemplo, acero para el nuevo aeropuerto, para el tren y demás. Entonces, estas fueron muy, muy decididas a eso. Entonces, por eso no nos vamos a enfocar tanto. Y luego tenemos las que ahora el 14 de mayo, al último, se incluyeron, que son industria y la construcción, minería y fabricación de equipo de transporte. Bueno, eso es lo primero. Tenemos que identificar dentro de esas actividades en dónde estamos para ver si podemos o no trabajar. Recuerden, esas actividades que mencioné son las que se consideran esenciales. Es decir, las que aún cuando estén en semáforo rojo van a poder o pueden trabajar cumpliendo con los lineamientos que se establecen. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Los centros de trabajo deberán identificar el nivel de riesgo establecido para el municipio en donde están ubicados. Este es. Ahora, tenemos que saber dónde estamos y qué se tiene que hacer. Estos, el máximo, alto, intermedio y cotidiano, son los colores del semáforo, podríamos decir. El máximo es el rojo. Cuando el semáforo esté en rojo o esté en el máximo, pues únicamente podrán operar las actividades esenciales. Cuando el semáforo esté en el riesgo alto, podrán operar las actividades esenciales y de operación reducida, algunas que no son esenciales. En el intermedio, pues ya se regresan prácticamente todos, que aquí inclusive es cuando van a empezar a regresar las escuelas y demás cosas así, y el cotidiano donde ya todos vamos a poder trabajar. Entonces, aquí nosotros tenemos que ubicarnos. Para esto las autoridades estarán publicando semanalmente y sobre todo el gobierno del estado el color del semáforo. Es decir, no es nada más que, pues el semáforo estamos en rojo todos los días, hay que checarlo. No. ¿De qué depende? Por ejemplo, para que baje de rojo a naranja, tiene que haber una disminución por lo menos en 2 semanas de los casos que se detectan diarios de nuevos contagios. Cuando durante 2 semanas vengan disminuyendo los casos de contagio, vamos a pasar del semáforo rojo de alerta máxima al semáforo naranja. Entonces, no va a ser así como que de un día para otro vamos a pasar de rojo. Tienen que pasar 2 semanas de seguimiento. Y pudiera ser que estando en anaranjado o en amarillo, regresemos otra vez a un semáforo rojo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este semáforo. Después tenemos que identificar el tamaño del centro de trabajo. ¿Por qué? Porque dependiendo del el tamaño del centro de trabajo, pues nos van a afectar algunas medidas. Los centros de trabajo, entonces, tenemos que identificar con base en la tabla que están publicando quiénes son las microempresas. Aquí no tiene que ver la clasificación que hace la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía tiene una clasificación, está basada en esa, pero al final de cuentas esta nos la está entregando la Secretaría de Salud o esta comisión en que se estableció para darle seguimiento a la pandemia. Entonces, donde habla que las empresas micro de cualquier sector son las que tienen hasta 10 trabajadores. Sí, y luego también divide por aquí comercios de 11 a 30, industria y servicios de 11 hasta 50. Esas serían las pequeñas empresas. Es decir, las micro, aunque yo sea un taller o yo esté fabricando, que sería el sector industrial o de servicios, si tengo hasta 10 trabajadores, soy considerado una microempresa. Pero una pequeña empresa, aquí se va a dividir en las empresas de comercio, que son de 11 a 30 empleados, y las empresas de industria o de servicios, que son desde 11 hasta 50 empleados. Entonces, tenemos que identificar qué tamaño de empresa soy de acuerdo a estos lineamientos. Las empresas medianas, aquí sí separa en servicios, comercio, servicio e industria, que son hasta 100 empleados, de 51 hasta 250 en la industria, y en comercio y servicios, pues son de 31 a 100 o de 51 a 100. Esto viene de la clasificación anterior. Y pues las empresas grandes, que las empresas de servicios que tengan más de 101 empleados, o las empresas industriales que tengan más de 151. Entonces, ya dentro, acuérdense que tenemos que identificar estos 4 puntos, ¿sí? Vamos a continuar después del corte con las características del centro de trabajo que tenemos que identificar. Vamos a un corte y regresamos ahorita. Vamos a ver si alguien por aquí nos está
escuchando? Estamos pendientes todavía para ahorita que regresemos seguir revisando este tipo de actividades que tenemos que cumplir. Vamos. Ok, ya estamos de regreso. Una disculpa, aquí de repente tenemos algunas desfases en lo que es la comunicación o cuando empezamos al aire y cuando empezamos aquí en las redes sociales. Acuérdense que estamos transmitiendo desde Zoom, precisamente cumpliendo con todos estos lineamientos que estableció el gobierno federal y el gobierno estatal para poder trabajar. Aquí, por ejemplo, en el caso de mi empresa, pues hicimos o cumplimos con el calendario de trabajo, ¿no? Donde estamos dividiendo, no todos los empleados, no todos mis colaboradores pueden estar trabajando aquí todos los días. Unos los tendrán que estar haciendo desde su casa. Afortunadamente, pues como lo hemos visto en otros programas, tenemos la tecnología suficiente para que puedan trabajar a través de escritorios virtuales, a través de aplicaciones en la nube, en donde pueden trabajar desde su casa. Si alguien tiene dudas, acuérdense, nos pueden contactar y les podemos ayudar a que hagan eso también en sus empresas y de esa manera evitan que los trabajadores estén todos aquí. Que aparte, ahorita lo vamos a ver, es una de las obligaciones que tenemos que tener en cuanto al espacio y al número de trabajadores que pueden estar. Estamos revisando la publicación que salió el día 29 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, donde establecen los lineamientos que tenemos que cumplir. El tercer punto que tenemos que identificar son las características internas del sector de trabajo. Se deben identificar características particulares en base a los siguientes puntos que nos marcan. Primero, bueno, el personal en situación de vulnerabilidad o mayor riesgo de contagio para cada una de las áreas o departamentos de las empresas y centros de trabajo. Es decir, si yo tengo sucursales, tengo que identificar al personal de cada sucursal. O sea, yo tengo que empezar a revisar a todo mi personal y ver quiénes están sujetos a posibles vulnerabilidades o tienen alguna enfermedad o algo. El personal que tiene a cargo el cuidado de menores de edad, personas adultas mayores, personas en situación de mayor riesgo de contagio, y las áreas o departamentos con los que cuenta el centro de trabajo. Es decir, yo tengo que identificar al personal y las instalaciones. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un área de producción, esa es un área que yo tengo que identificar para ver qué medidas voy a implementar en el área de producción. Si yo tengo un área de ventas, tengo que identificar mi área de ventas para ver qué medidas voy a tomar en el área de ventas. Entonces, en base a los lugares físicos y al tipo de personal que tengo en cada una de esas áreas, tendré que tomar medidas adecuadas. Después nos dice que ya tenemos que establecer en este punto estrategias generales de promoción de la salud y seguridad sanitaria en estos centros. Entonces, tengo que establecer medidas de promoción de la salud, o sea, tengo que seguir ayudando a las autoridades a informar, a educar a nuestros trabajadores en las medidas de promoción de la salud. Es decir, tenemos que decirles lo que tienen que hacer en su casa, lo que tienen que hacer aquí, lo que nos están repitiendo y repitiendo constantemente, ¿sí? Nos están repitiendo el estornudo, cómo lo tenemos que hacer,
el no saludar de mano, el no saludar de beso, mucho menos, todo ese tipo de cosas que tenemos que hacer. Tenemos que estar limpiando las áreas, por ejemplo, quienes tienen teléfonos en sus oficinas, pues tienen que estar desinfectando constantemente los que están en los teléfonos, los teclados, las calculadoras, todo eso lo tienen que estar revisando constantemente. ¿Sí? Entonces hay que ponerse muy aguzados con eso y tenemos que enseñarles a los trabajadores. O sea, muchos de nuestros empleados, acuérdense que los empleados, por eso los identificamos en la primera área, ¿qué tipos de empleados son? Algunos son operativos, algunos son administrativos, algunos tienen educación superior, otros tienen la educación primaria únicamente, su ámbito en donde se desenvuelven, algunos de ellos ven las noticias y se informan, otros no. ¿Cuánta gente no escuchamos todavía que dice que esto es un mito, que lo está inventado, que no vayas al seguro porque te quitan el líquido de las rodillas y que no sé qué? Entonces, nosotros tenemos que hacer conciencia, parte de nuestra labor, o sea, nuestros empleados están la mitad del día o las dos terceras partes del día con nosotros, más de la mitad del día productivo, activo, porque la otra mitad la tienen que dedicar a descansar. Entonces, como patrones, como empresas, tenemos que educar y concientizar a nuestros trabajadores en todo esto. Entonces, uno de esos son la promoción de la salud. Aquí nos está dando una liga, que es https://coronavirus.gob.mx, donde podemos descargar infografías. ¿Qué son infografías? Letreros, pósters, todo, para darles estas instrucciones a nuestros empleados. Entonces, todos tenemos acceso a descargar y poder imprimir y pegar cómo lavarse las manos, cómo toser, por qué tienes que estar limpiando tu área de trabajo, ese tipo de cosas. Dentro de protección a la salud, tenemos que establecer las medidas, como lo ha hecho el gobierno, de sana distancia y la distancia en el centro de trabajo. Yo estoy monitoreando por video, aquí tengo las cámaras de la oficina, y de repente volteo y ya está alguien sentado enseguida el otro, porque fueron y le preguntaron algo, porque llegó un cliente. Entonces, créanme que les tengo que estar ahí por el intercom de repente avisándoles, por favor, sana distancia, sepárense, no estén tan cerca. Si llega un cliente, por favor, siéntese con la silla, ponerla a un metro separada del escritorio para que no estemos encima. Entonces, tenemos que estar insistentes en estas medidas. Tenemos que capacitar en medidas de protección, controles de ingreso y egresos, cuando los negocios y los locales lo permitan, establecer una puerta de entrada, una puerta de salida, un baño, un lavabo, o habilitar más lavabos para que la gente se esté lavando constantemente. Les decía que yo bajé una aplicación para mi reloj inteligente, ¿no? Ahora con los teléfonos también están esas aplicaciones, donde son recordatorios y cada hora te está diciendo, te recuerda que te tienes que lavar las manos. Está muy padre, se los recomiendo, busquen en sus aplicaciones, en sus apps de los teléfonos o de los relojes, puedes bajar y el reloj te va a estar, o el teléfono te va a estar recordando, hay que lavarnos las manos, hay que lavarnos las manos. Y luego te cuenta los 25 segundos de lavado de las manos, ¿no? Entonces tenemos que tener termómetros para estar vigilando la temperatura de los que entran a la oficina, porque recuerden que ese es un indicativo de que pueden estar, tener contagio, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar mucho eso. Aquí nos obligan a tener dispensadores con soluciones de gel, productos sanitarios, equipo de protección personal, como son cubrebocas y demás. Contar con que todo eso tiene que ser desechable, garantizar que los sanitarios cuenten con lavamanos, establecer un programa de limpieza. Yo sé que todas las empresas tienen una persona de intendencia o algo, pero ahora, como colaboradores, tenemos que estar ayudando y tenemos que tener un calendario de decir, cada 2 horas se limpian teclados y teléfonos y escritorios, cada 3 horas, tenemos que tener ese programa, lo tenemos, no es como que, le sugiero que estén limpiando, no, hay que hacer un programa con esa parte, establecer una política de control de visitas, es decir, si no es necesario que vengan, que no vengan, que todo se haga vía remota, y si vienen, no puede entrar más de una persona al mismo tiempo, dependiendo del tamaño de las instalaciones y demás. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. El uso, tenemos que enseñarles el uso de la protección de personal, equipo de protección, el uso de la gel, cómo se usa, cómo se usan los cubrebocas, todo eso. Nos dice que tenemos que tenerlos, pero también tenemos que tener políticas de capacitación al personal de eso. Vemos que traen el cubrebocas acá en el, parece cubre papada, pues no, ¿verdad? Tenemos que saber utilizar las medidas de protección.
tenemos que tener medidas de vigilancia y supervisión por parte de nosotros como empresa, ¿no? Tenemos que llevar un control porque también las autoridades lo van a hacer. Me preguntan hace rato, oye, ¿esto lo tengo que hacer por escrito? Pues de preferencia que tengas una bitácora donde todos los días checaste que se limpiara el baño, que se desinfectaran las áreas de trabajo, la cocina si tienes una cocina, etcétera. Para que si el día de mañana la autoridad te revisa, tú cumpliste con todas estas medidas. Afortunadamente aquí no están mandando sanciones económicas por no cumplirlas, pero sí nos podrían obligar a cerrar el centro de trabajo si no estamos cumpliendo con eso. Medidas de protección para la población vulnerable en los centros de trabajo. Este es un problema que insistentemente me han estado preguntando. ¿Qué vamos a hacer con las personas que son adultos, con las personas mayores de edad, con las personas embarazadas? ¿Si ya podemos regresarlos a trabajar o no? Pues la verdad es que estamos en semáforo rojo. De hecho, no deben todavía de estar en los centros de trabajo porque estamos en esta alerta máxima. De hecho, aquí el mismo decreto dice, ¿verdad? Nos marca, está prohibido que las personas en situación de vulnerabilidad acudan a trabajar. Y en los casos de alerta baja, cuando puedan venir a trabajar, que la alerta lo permita, deberán de medir con ciertas medidas especiales. Por ejemplo, de preferencia ponerlas en un lugar que no estén con otro personal, que no estén expuestas a los posibles contagios y demás. Entonces, tenemos que tener cuidado. Ahorita, eso. ¿Qué me dicen? O sea, ¿qué hago? Me dicen, es que tengo una persona que está embarazada. Pues ni modo, tendrá que seguir desde su casa. Vamos a buscarles o busquen cuando el puesto de la persona lo permite, pues a lo mejor que realice una actividad desde su casa para que nos ayude desde su casa y por lo menos este sueldo, porque no le podemos dejar de trabajar, pues nos esté produciendo algo. Porque está difícil que una persona ya tenga ahorita 3 meses sin acudir a trabajar y esté recibiendo su sueldo, ¿no? Muchas empresas, bueno, pues no tienes tu bono de puntualidad, tu bono de asistencia, pero pues sigue recibiendo su sueldo. Entonces ya es una ventaja para el empleado, pero también. Ahora, también sucede que muchos de esos empleados ya están aburridos de estar en su casa y ya nos dicen como que ya quieren regresar. Entonces hay que tener cuidado porque todavía sigue siendo que no pueden estar en los centros de trabajo el personal vulnerable. Tenemos que establecer medidas sanitarias en el entorno laboral, que son las que veníamos platicando. Y luego, ya casi antes de irnos al último segmento, estamos hablando de las medidas que tenemos que aplicar de acuerdo al tamaño. Y entonces, en este decreto, lo importante ya nos explica lo que nos han venido diciendo durante las últimas semanas. Pero lo más importante, pues, va a ser que nos van a decir ahora exactamente qué tenemos. Y vamos a dejar este último punto, el quinto punto, que son los cuestionarios, para cerrar ahorita en el último segmento esta transmisión. Vamos a un corte y dejamos pendiente los cuestionarios que tenemos que aplicarnos dentro de las empresas. Regresamos ahorita en unos minutos.
Ok, ya estamos aquí por entrar en el último segmento. Vamos a revisar estos puntos. Aquí tengo algunas preguntas. Aquí contestando algunas de las preguntas que nos están haciendo quienes están en esta situación de como empresas tenemos muchas dudas todavía de cómo vamos a trabajar, cómo vamos a convivir en esta nueva normalidad, por decirlo de alguna forma, decidieron bautizarlo con ese nombre. Entonces, pues para poder saber si estamos cumpliendo, porque ahorita yo lo que sí reconozco es que la autoridad no está en el plan de aplicar sanciones y demás clausuras y eso. O sea, sí ha estado Gobernación del Estado, sobre todo pendiente la Secretaría del Trabajo, pendientes de los centros de trabajo. Me ha tocado centros de trabajo que sí los han cerrado porque no deben de estar abiertos. Afortunadamente no están poniendo multas ni sanciones por estar trabajando. Pero como esto ya va a ser algo común, va a ser ya algo de nuestra vida, algo ordinario, algo que tendremos que estar cumpliendo, entonces es muy probable que después esto se incorpore de alguna manera en algunos reglamentos y demás y pudieran aplicar algunas sanciones. Entonces hay que estar muy previsto, muy atentos a todo esto. Y bueno, retomando ya para terminar estos puntos, en la publicación del Diario Oficial, que si alguien me la quiere pedir aquí por las redes sociales, estamos aquí en la página de Facebook de Solo Negocios, en la mía, de Guillermo Soria, o en la de CONAFI, pueden o directamente entrar al Diario Oficial de la Federación, buscan el del 29 de mayo y lo van a poder descargar. Y ahí viene al final los cuestionarios que nos tenemos que aplicar como empresas. Todas las empresas estamos obligadas a aplicar estos cuestionarios. Entonces, los pueden copiar de alguna manera o los pueden imprimir y directamente llenarlos o copiarlos a Excel y tenerlos. Hay empresas, inclusive, que ya están ayudándole como servicio, están ofreciendo el ayudarte a hacer un tipo de auditoría que cumplas con todas estas medidas necesarias para poder mantener tu negocio operando en operaciones. Dentro de las indicaciones que nos hace este Diario Oficial, es que tienes que asignar a alguien dentro de tu empresa, tienes que establecer un comité o tienes que tener a alguien dentro de tu empresa que te ayude a darle seguimiento a todo esto. Acuérdense que la ley nos obliga a tener comisiones de seguridad e higiene. Entonces, esa comisión de seguridad e higiene en el trabajo que ya debemos de tener como empresa tendrá que ser la encargada o tendrá que darle poner un representante para estos puntos en específico. La Comisión de Seguridad e Higiene, entre sus funciones, está el que se cumplan con todas las normas que tienen que ver con la seguridad e higiene dentro de los centros de trabajo. Algunas empresas, dada su actividad, pues sí tienen normas importantes que cumplir. Entonces, tendremos que añadirle ahora que tienen que cumplir con estos lineamientos y estos acuerdos. Entonces, una vez identificando, por ejemplo, si yo soy micro y pequeña empresa, de acuerdo a la tabla que les mencioné hace rato, tengo menos de 10 empleados, las micro dijimos con menos de 10, pues me aplican 15 preguntas. Si yo soy una empresa mediana, me van a aplicar 40, en total son 55. Son 15 medidas que tengo que poner indispensables, o sea, que son obligatorias,
y 40 medidas que están recomendando que yo ponga. Las empresas medianas también tengo 15 medidas y 62 recomendadas. Y las grandes igual. Si se fijan, todas las empresas van a tener 15 medidas indispensables que estar, que implementar dentro de los centros de trabajo. Y luego, si vamos a pasar, quienes nos están viendo por las redes sociales, tenemos el cuestionario o los cuestionarios que nos está pidiendo, que como les mencioné, están en el diario oficial, www.dof.gov.mx, y ahí buscan la publicación, ponen la fecha, viene un calendario, le dan clic al día 29 de mayo y va a entrar el diario, ahí lo van a poder descargar o ahí lo van a poder revisar, donde viene este decreto, estos lineamientos. Entonces aquí nos está poniendo las medidas de planeación y vigilancia. En este caso yo ahorita, bueno, nada más les puse las de las pequeñas, micro y pequeñas empresas para visualizarlas. Entonces viene el número de medidas de acuerdo a los lineamientos, la descripción de la medida, si la estoy cumpliendo, si no la estoy cumpliendo y si no aplica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en un principio? Decirle en esta comisión, si soy una pequeña microempresa que tengo 5 o 7 empleados, pues a lo mejor darle la función a uno de mis empleados o yo como patrón hacerlo y decirle, ok, por favor, llena este cuestionario, vamos a ver si estamos cumpliendo con todo. Entonces tenemos, acuérdense que tenemos 15 medidas indispensables que todas las empresas deben de cumplir. Esas sí las voy a repasar ahorita, tenemos tiempo para hacerlo. Que la primera es, precisamente, se designa un comité o persona responsable de implementación, seguimiento y supervisión de las medidas para la nueva normalidad. Entonces, si ya designé a una persona, ya tengo un responsable, le ponemos que sí. Acuérdense que el responsable pues, no puede ser el patrón porque eso en beneficio de los empleados esto, ¿no? Entonces, tengo que poner a un empleado que él se encargue de esto. Ya si somos un empleado y yo, pues, bueno, pues ya tendremos que ser. Segundo, se llevó a cabo la categorización del centro de trabajo en fin de identificar cuáles son las medidas. Es decir, ya revisamos lo que platicamos en este programa anteriormente, ya sabemos qué tenemos. No, pues que sí. Se cercioraron que las estrategias generales de control son correctas y ya se implementaron, sí. Se mantiene informado las indicaciones a la autoridad federal para, en su caso, comunicar. Es decir, cuando aplique, también podemos, nosotros estamos obligados a informar a la federación, a las autoridades, si hay, por ejemplo, algún contagiado, cosas así. Me voy a ir un poquito rápido para no verlas todas. Estamos viendo si, por ejemplo, las medidas que tienen que ver con ingeniería o estructurales, es decir, con adaptaciones estructurales a nuestros lugares de trabajo. Por ejemplo, se cuentan con entradas y salidas exclusivas, si es que se puede. De ser posible, se cuenta con accesos al centro de trabajo con una jerga saturadas con hipoclorito para la limpieza de las sueldas de los zapatos o los tapetes y charolas que se están implementando, que nos dicen que puede ser hipoclorito de cloro, que es el cloro, o algunas sustancias que estén autorizadas que eliminen los virus, ¿no? Cuenta con dispensadores de alcohol, sí, ok, palomita, tenemos todo eso. Cuenta con lavamanos con jabón, sí, palomitas. Se favorece la ventilación natural, tenemos abiertos las ventanas, circula el aire. Aquí que estamos en lugares encerrados, que tenemos las refrigeraciones, pues muchas veces no estamos cumpliendo con eso, tenemos que dejar que se estén ventilando. Cuentan con señalizaciones o marcas en el piso, indicando los lugares de trabajo, respetando siempre la sana distancia. Es decir, esto es bien importante, tenemos que poner ahora indicadores donde se puede poner una silla para que estén separadas con las distancias mínimas. Las personas tienen, todos tenemos que tener en nuestro escritorio ahora un dispensador con gel para estar constantemente, después de manipular cualquier objeto, limpiándonos las manos. No es que tengamos uno en la entrada, tenemos que darles a nuestro personal esto. Cuentan con todas las oficinas, con la ventilación. En caso de que tenemos, por ejemplo, las de producción, no tenemos, si es una pequeña empresa, pero tiene procesos de producción, los espacios se abrieron en ese proceso de producción para que no estén los trabajadores unos encima de otros. A veces es difícil, dadas las situaciones. En los sanitarios tenemos que tener algunas medidas, como tener, por ejemplo, papeles desechables. Antes, por ejemplo, aquí me gustaba tener toallas que constantemente se estaban lavando, toallas de tela. Ahora ya se tuvo que implementar pues, las toallas de papel, que los sanitarios, los lavabos estén limpios, que tengamos dispensadores de jabón automáticos, etcétera. Se le toma la temperatura corporal a todos al ingreso y egreso de la empresa. Es decir, todas las empresas tenemos la obligación
de tener una bitácora. A ver, así como toman la lista, yo creo que una recomendación sería los que llevan la lista en que firman sus empleados, ahí a un lado poner la temperatura que tenía el empleado cuando ingresó. Igual salió la temperatura que tenía cuando salió. Muchas empresas lo hacen a través de un guardia que está verificando todo esto. Tenemos algún lineamiento o una instrucción que se le da a los proveedores cuando vienen, se facilita el teletrabajo, es decir, si podemos hacerlo, tenemos las condiciones para implementar el que trabajen en su casa, en que los clientes no vengan, si puedo hacer una videoconferencia a través de WhatsApp, a través de ya lo hacen todas las redes sociales, tenemos eso, se limita, no hay eventos sociales ya dentro de la empresa, no se festejan los cumpleaños, cosas de eso. O si se festejan de una manera diferente, no como antes, que ya no le pueden dar mordida al pastel, cosas de ese tipo, ¿no? Se realiza supervisión o verificación del cumplimiento de los lineamientos de la capacitación que se le está dando a los empleados. ¿Qué más? Cuentan con suficiente número de contenedores y botes de basura para estar tirando ahí, disponiendo todo lo que se va utilizando. Una de las recomendaciones que están dando, pues, es el uso de joyería, de tenemos que traer el cabello, la barba corta, el cabello corto, si es que contamos con ella, o no tenerla. En algunas empresas, sobre todo cuando hay mucho contacto, se está limitando la barba. Por ejemplo, yo ahorita que tengo la barba, yo en algunas empresas no podría estar laborando. Ahorita yo estoy en mi oficina, prácticamente todo el tiempo estoy aislado del demás personal, pero es importante que si son áreas en donde hay mucho tráfico, pues de hecho hay por ahí alguna indicación en los tipos de corte de barba en donde te tiene que tapar todo el cubrebocas, ¿no? Tenemos la capacitación, se están señalando, tenemos señalética, acuérdense que tenemos medidas del equipo de protección. Como empresa tenemos que proporcionarles cubrebocas a los empleados para que por lo menos uno diario tengan que estén usando. Si son de los pues los termosellados que le llaman, los quirúrgicos, si estamos utilizando otro tipo, hay que ver que realmente sean efectivos y que sí, porque hay algunos de tela que la verdad, pues sí, son lavables, son más económicos, pero pues igual no sirven para nada. Tenemos que tener los separadores, pusimos separadores cuando tenemos acceso, si pusimos algún acrílico para separar el contacto, y si no, pues entonces los empleados tendrán que tener alguna careta cuando tienen trato directo con clientes. Eso también es una de las obligaciones y lo estamos haciendo. El otro punto son las medidas de información y capacitación, las medidas de promoción. Aquí, como pueden ver, estamos viendo todos los que tenemos que poner en este cuestionario. Este cuestionario que estamos viendo aquí es el que yo les estoy poniendo o que deben de llenar las pequeñas, micro y pequeñas empresas, es decir, quienes tienen menos de 10 empleados. Pero todas las empresas tendrán que llenarlo, y este cuestionario no lo inventé yo ni lo inventó alguien que quiera ayudarles o ofrecerles servicios para implementar esto. Este viene del Diario Oficial de la Federación, por eso les dije, ustedes lo pueden descargar y es el que tienen que llenar para cumplir con esto. Entonces, es una obligación que tenemos que cumplir y que va a ser por los próximos meses. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque, acuérdense, para llegar del rojo al color verde en el semáforo, pues tienen que pasar 2 semanas por cada color. O sea, del rojo al naranja tienen que pasar 2 semanas, del naranja al amarillo otras 2 semanas, ya llevaríamos un mes, del amarillo a un verde otras 2 semanas. O sea, que mínimo esto va a pasar por mes y medio, si ahorita ya estuviéramos disminuyendo los casos. Pero como sabemos que no estamos disminuyendo los casos, que estamos en la etapa de casos altos, pues a lo mejor esto nos va a llevar por lo menos 2 meses que tenemos que estar cumpliendo con estas indicaciones de la nueva normalidad. Espero de veras que esto les sirva, que tomen las precauciones necesarias en sus centros de trabajo, que concienticen a los trabajadores en sus centros de trabajo de que tenemos que cumplir con esto. Gracias por escucharme, espero que les sea de utilidad y recuerden que esto no es personal, son solo negocios. Mi nombre es Guillermo Soria y nos vemos la próxima semana. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Gracias, Memo. Saludos. Vale, nos vemos.